Soy Lotor Ramón Abascal y hoy os voy a hablar de la creatina y su efecto en la enfermedad de Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. Un cerebro con Alzheimer es un cerebro en una crisis de energía, lo que significa que sus mitocondrias, las centrales eléctricas de energía en nuestras células, están dañadas. Y necesitan ayuda. Y ahí es donde puede ser beneficiosa la creatina. Es una molécula de alta energía formada por tres aminoácidos, la glicina, la arginina y la metionina. Nuestros cuerpos y el cerebro obtienen dicha molécula de la alimentación, pero va disminuyendo a partir de los 30 años. La creatina tiene la capacidad de traspasar la barrera hematoencefálica, lo que significa que una suplementación puede aumentar la creatina cerebral y mejorar el rendimiento del cerebro. En varios estudios se demostró que mejoraban las pruebas de inteligencia y de memoria y reducían la fatiga cerebral y la mejora de la memoria de las personas mayores. La conclusión es que la creatina es un poderoso aliado para protegerse del Alzheimer. Usada normalmente en deportes de resistencia, mejora la calidad de vida de las personas mayores. Un complemento de calidad de creatina es la creatina tamponada, lo que quiere decir que actúa para regular el equilibrio ácido-base. Muchas gracias.